Paranormal. Araujo Maurrumba cuenta: mi papi, yo estaba sola en mi casa y platicaba por celular con un amigo, llorando porque no soportaba la partida de mi papá. En eso se prendió mi radio, que solo de forma manual se encendía. Al principio me asusté y le comenté a mi amigo que se había prendido mi aparato y tenía que ver si alguno de mis hijos había llegado. Me dirigí al radio para ver qué onda, y nadie estaba, y dije: ya sé que eres tú, papi. Perdón por llorar. Te prometo que lo voy a hacer poquito. No te preocupes, voy a estar bien. Y me entró una paz tan bonita. Yo creo que fue mi papi chulo, que no le gustaba verme triste y menos llorar. Te amo, pa. Besos de aquí al cielo. Jackie Jazz cuenta: mi suegra, unos meses luego de fallecer, visitó nuestra casa y mi nene de 2 años la vio y la saludó con su manito. Y le preguntamos a quién saludaba, ya que saludaba a un rincón de la habitación. Y dijo: Abu. Nancy Durán cuenta: a mí la primera fue mi bisabuela y yo tendría 1 año. Mamá me vio que señalaba a alguien, pero no veía a nadie. Al rato tocan a la puerta para informar que mi bisabuela acaba de morir. Gore Vísceras cuenta: sí, mi vecina que murió solita, nosotros la veíamos y la cuidábamos en vida.